guys. Hello. Miren, hoy vamos a ir a comer aquí. Trejo's Cantina en Hollywood. Miren qué bonito. Isn't this beautiful? I never thought I would come and eat here, guys. See, this is the sign over here. Machete, Las Trejo's Cantina, guys. Wow. So we're going to go and eat here. Ahí te voy a sacar el video yo, la foto. Look, guys, allá está, mira. Oh my God, I'm so excited. Finally, I'm going to eat this famous, in this famous restaurant, the Trejo Cantina. Trejo's Cantinas in Hollywood. Wow. Beautiful. Hello. Beautiful, guys. So, here's the famous machete. See? Famous machete. Beautiful. Well, unique. I better don't comment. He has a face that only a mother loves. Huh? Solo una madre puede querer así. Bueno, miren, ahí está. Y entramos ahorita. So, esta es la famosa, famoso restaurante. Miren qué bonito. Wow. I guess I follow them. Yeah. Okay. Oh, you sell souvenirs also. Oh, nice. Look at this. So cool. Nice. Ya vieron, miren. Hay arte por aquí también. Y venimos a comer a este famoso lugar que es único, como les decía. Como les decía, está bonito. Vamos a ver la comida, la famosa, sus famosos tacos. Tacos. So guys, as soon as we order, I'm going to put it on so you guys can see what type of food he's selling and what I will be ordering. The menu is here, so I will see. I need to take off this long, this dark glasses I have. The tacos. Carnitas, de carnitas, de barbacoa, de tinga. I was going to say tanga, but that's my tanga, yeah. This is tinga. And then the fried chicken, tacos, baja fish, mushroom, asada, steak, so on. Okay, I will see what I will decide, and then I will let you guys know, okay? So, stay tuned. We are, see? Hecho en Los Ángeles. Well, guys, they brought me my cerveza Trejo. Sí, mi cerveza Trejo y mi michelada. Esta michelada está muy rica. Está deliciosa la michelada. Y esta es la orden de guacamole que ya llegó. Y vamos a disfrutarlo. Guys, I am enjoying my Trejo's Michelada, Trejo's Beer. Trejo's Michelada. So, and this is the guacamole. So we're going to enjoy now. When the tacos come out, I will show you guys, okay? Cuando salgan los tacos, les aviso cómo están y les enseño qué ricos están. No cabe ya ahí, no. Cuélgalo en la silla, cuélgalo en la silla. O ahí hay otra silla, ve. Ponlo ya. Guys, this is the, my carnitas taco. I don't know, it brings pineapple. I know that al pastor brings pineapple, but this for the carnitas, they give you pineapple. So,
I will let you guys know as soon as the other ones come. Mine, the shrimp, spicy shrimp, yeah, me. I ordered also. Okay. Oh, another carnitas? That's mine, I ordered the carnitas. Okay. No, I have a carnitas. You order carnita? I think I ordered that. Okay. Steak? Yeah, I order a steak also. Yeah. You give her. Yeah. Barbacoa? A what? Barbacoa? That is mine. The... I ordered barbacoa. Okay. I ordered a barbacoa also. You have your barbacoa right there? Oh, that's it there? No. Yeah. Maybe the steak was yours. I'm not sure. Are you recording or should I? Yes, I am recording. So, guys, tacos are here, like I said, and I'm just waiting for my other order. And I will let you know how it tastes like. Okay, it's different. It's very different. These tacos, like I had said before, son bien raros porque estos son carnitas. Miren, y tiene piña. Y la piña, pues yo creo que solo va para el... Okay, I have another shrimp. The shrimp? The shrimp spicy, yeah. Another one? Yeah. Barbacoa? Barbacoa? I think I ordered a barbacoa. Yeah, no. Barbacoa already, no. No, this is carnitas. Yeah, I ordered a barbacoa, yes, yes. They have the baja. Yeah, they... So someone had extra because I ordered four, not three. Here, this is yours, the steak one. Because I don't think, yeah. Okay, yeah, thank you. So guys, this is the spicy shrimp, the carnitas, and the barbacoa is over here, okay? Well guys, I finished my food. My favorite one is this one, the spicy shrimp. Ya terminé aquí la comida, estoy súper llena, me comí dos. Y mi favorito fue este, el camarón, que está muy rico porque ese camarón está en su salsita de chipotle. So it's a very, very, very good flavor. I love it. And it has a little bit of sauce, like guacamole sauce in the bottom, see? So it's not dry. The only problem is the tortillas. It's very hard to, when you fold them. Water. When you fold them, they're like really, really, like it's hard to roll, but otherwise it's really good. They are so loaded and so, so juicy. But like I said, the favorite one is this one. This is my favorite shrimp taco. They shouldn't call them spicy shrimp taco. I think they should call them sacamoco. Because your boogers, they really come out. Sacamoco, I changed that name, okay? The shrimp trejos tacos is sacamoco. So it's Japanese, huh? Okay, so thanks for watching this video. I had a michelada and I finished it already, so I am pretty full. Two tacos it took to fill my stomach. So I ate the carnitas and the shrimp, and they were pretty good. Thanks for watching, and when you guys come to Hollywood, make sure that you come here to Trejos Cantina. It's really, really good. The food and the people are really nice. The waitress, they tend you very, very good. And I think I will be having another Trejos beer because I really like it. But I'm going to drink it straight from the can this time. I am not, I don't want no more micheladas. Micheladas is a little too spicy. It's very nice, but one michelada is enough for me because too many micheladas is not very good. Thank you very much, and gracias por ver el canal, el video, y mi favorito, como dije, fue el sacamoco. Ese le digo sacamoco. Y muchas gracias, estamos en Trejos Cantinas, and gracias, y vean el hasta el final, ok? Subscribe to my channel, bye bye. Pero
Por eso me gustaría verlo a él, pero parece que no, no voy a poder. Sí. Qué bueno que, sí, usted lo conoce a él, sí. Pues obviamente. ¿Usted tiene tiempo trabajando aquí? Ah, ya tengo tiempo. Ah, qué bueno. Pero, ¿y cómo se llama usted? Edwin. Edwin, ah. ¿Y usted de dónde viene originalmente? De Guatemala. Ah, de Guatemala. Yo tengo familia en Guatemala. Sí. Sí, yo voy a Guatemala bastante también. ¿Dónde va, la capital? No, 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 a Petén. Ah, a Petén. No, sí, porque mi mamá vive en Belice. Así yo voy allá y tengo tíos, tías ahí. Tengo también en Guatemala, pero no he ido hasta allá. Hasta allá no conozco. Está un poco retirado ahí. Sí. Ah, pues me gustaría ver a mí, a Dani, pero no tuvimos la oportunidad. Por eso tardamos aquí comiendo, le digo a mi esposa, a lo mejor y viene. Tienen que saber, bueno. Sí. Es pura suerte si lo encuentran, porque. Sí, sí. A veces viene un ratito y se va, a veces tarda y. ¡Wow! ¡Qué bonito! A mí me gustaría. Así es bien amable. ¡Ay, qué lindo! Así es que uno se basa a las películas, ¿verdad? Que siempre anda así, bien maleante. Lo a ponen. Veces sale aquí a platicar con nosotros y a todo el mundo anda. ¡Ay, qué lindo! La gente lo conoce. ¡Ay, qué lindo! Lástima que no tuvimos la oportunidad. Y si bien no viene muy seguido, pues menos. Yo pensé que ese era. Yo pensé que ese era el carro de él. Le digo, ¿será que ese es el carro de él? ¿No? Ah, por el sol. Ah, perfecto. Sí. Sí. No, él trae diferentes carros siempre. Ah, sí. Él no es muy lujoso en sus carros. Ah, es bien sencillo él. Ah, por eso me gustaría conocerlo. Sí, qué bueno. Es un chofer, pero un carrito sencillo. Ay, mi vida. Miren nada más. Así es la vida aquí en Los Ángeles, ¿verdad? En Hollywood. Así, ¿usted conoce otros artistas que han venido por acá? Aquí no tanto, pero trabajamos en un lugar más allá que se llamaba High. Ajá. Sí, puro artista. Hay bastantes artistas. Ya no existe ese. Ah, marco, ok. Pero ahí llegaba seguido Luis Miguel. Luis Miguel, wow. Era un bar, pero tan sencillo el bar. Y a él le encantaba ir ahí. En serio. Ah, miren nada más. Borrachas a la Lindsay Lohan. Wow. Wow. Todos esos llegaban ahí. Sí, miren nada más. Ay, es popular el bar entonces. Sí. No nos dejaban tener cámaras ni videos. Ajá, sí, sí, porque ellos se cuidan por eso. Sí, sí, esos se cuidan. Porque no les gusta que divulguen sus vidas. Ajá. Más si están tomando. Sí, se pueden meter en problemas, ¿verdad? Los bares. Los bares se meten en problemas y divulgan cosas que no deben de divulgar. Sí. Ah, si no, ya no van a regresar allá. Pero ya cerraron el bar. Ya cerraron, ya no existe ese bar. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Pues yo le voy a dejar un tip aquí a usted porque me estaba hablando conmigo, ¿eh? Voy a dejar un tip ahí para que. No es mucho, pero tan siquiera le ayudo algo. Gracias, mamá. Así está, para que tenga uno, que se tome un refresquito o algo. Gracias. Sí, de perdido, ¿va? Sí, sí, muchas gracias por estar platicando conmigo. Edwin, me dio mucho gusto conocerlo. Gracias. ¿Y usted, de qué apellido es usted? Ochoa. Ah, mire, está bonito su apellido, Ochoa. Y fácil de recordar, Edwin Ochoa. Se escucha como de artista, ¿eh? Ah, bueno, pues ojalá y siga usted por este. ¿Ya tiene mucho tiempo por acá? Tengo como 10 años. Todavía. 10 años. Ah, mire, ya, usted ya casi es americano. Ya es gringo. Es gringo. Bueno, pues, mucho gusto. Hasta luego. So, guys. Ese fue el señor Edwin Ochoa de Guatemala. Dice que él trabaja aquí ya 10 años que está en los Estados Unidos y que el señor Dani Trejo es súper, 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 súper amable y muy sencillo, muy sencillo. Dice que la gente lo quiere mucho y él también a la gente. Lástima que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero tal vez la próxima vez que vengamos. Maybe next time when we come here, we will be able to meet him. Hopefully. They say he's super, super nice and very friendly to the people. So let's hope that, guys.
Thanks for watching. We're waiting for the lights to change now. See you over there. Okay, it's time to go. Time to go. Oh my god, I just scraped my shit on the floor. It's very pleasant. Jaywalk, jaywalk, guys. I'm jaywalking. Ay, ay, ay. Hello. Hi. See, this is the jasmine. Remember I told you guys I like jasmine? See, this is the jasmine. Ah, it's jasmine de estrella, it's called this one. It's beautiful. Thanks for watching the video, guys. Subscribe and comment, please. Bye-bye.